tasa de desempleo por debajo del promedio de la OCDE. Sin duda, el hecho de que México tuviera buenos fundamentales económicos nos permitió implementar medidas contracíclicas oportunas, poniendo en marcha programas para crear empleos y generar prosperidad económica para las familias en México. Entre otros programas, mencioné los programas de empleo temporal y el programa de estancias infantiles, que apoyan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. De la participación en estos paneles, así como de las reuniones bilaterales con la ministra de Finanzas de Francia, la señora Christine Lagarde, el señor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y los ministros de Finanzas de Chile, Sudáfrica y Canadá, puedo mencionar que México es visto como un país que ha enfrentado oportuna y sólidamente los retos económicos que tenemos enfrente. Y la experiencia que hemos generado se considera muy útil para otros países. En estas reuniones se abordaron temas del G20, de la renovación de la dirigencia del Fondo Monetario Internacional y asuntos de la agenda que tiene México con la OCDE. El día de hoy he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas. Quiero decir que agradezco a mis compañeros que reconozcan el trabajo que hemos realizado. Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido para continuar con lo que han sido ya 10 años de logros y avances. Al respecto, quiero decir que aspiraciones sí tengo, pero por el momento cumplo con una altísima responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Soy un miembro de Acción Nacional y un mexicano orgulloso y comprometido con México. Como panista y como demócrata, estoy obligado a cumplir con los tiempos que marcan la ley y mi partido. Celebro la unidad con la que el PAN siempre ha trabajado, pues no me queda duda de que será esta unión y el compromiso de todos los mexicanos lo que mantendrá México en el camino del crecimiento y del progreso. Muchas gracias. No seas cabrón. No seas cabrón. Ya no pude más. Thank you.